Sí, vamos a volver. ¿Cómo usted considera a Tancredo Vargas? Bueno, yo compartí con Tancredo más de 4 décadas de lucha revolucionaria y de amistad. Puedo decir que Tancredo es un hombre íntegro y de un valor excepcional, que lo puso a prueba en muchas circunstancias. Eso estaba además cruzado permanentemente por la firmeza, por la determinación, por las convicciones en las ideas comunistas, socialistas, que siempre abrazó. Y quizás su momento más estelar de muchos otros, donde demostró ese valor y esa firmeza, fue su determinación de combatir en El Salvador junto al FMLN. Quizá entonces no pensábamos el enorme valor de esto, que estábamos en los tiempos modernos haciendo lo que Máximo Gómez o el Indio Andué hizo en su época, o Gilbert cuando fue a Nicaragua y llegó a ser jefe del Estado Mayor de Sandino. Eso hace que Tancredo Vargas no solo trascienda, es de los muertos que no viven, que no mueren, y trascienda su propia época, trascienda el cariño, el afecto y el respeto que generó en San Francisco de Macorís hacia todo el país, hacia Centroamérica, hacia toda nuestra América. El Tancredo es un héroe de la patria y un héroe de la patria grande. Así lo podríamos definir. Y va a ser una referencia y tenemos que comprometernos a que su legado penetre y sea apropiado por las nuevas generaciones. Bájelo ahí, bájelo. Ok, ahí, ok. La llave no es la frase.